Muy buenos días. Comenzamos una nueva entrega de los desayunos de la SER. Hoy comenzamos posiblemente con una persona que no necesita ser presentada, ya que su voz y su risa era muy conocida y sigue siendo muy conocida en los micrófonos de esta casa. Concha, muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Hace tiempo que no hablábamos. En micrófono no. Micrófono, me refiero al ¿Qué micrófono. tiempos? ¿Te acuerdas de ello? Sí, mucho. Mucho, muchísimo. El trabajo, eso lo sabes tú, el trabajo del micrófono, el trabajo de la radio, es un trabajo precioso. Te invita a que te relaciones mucho con la gente, ¿no? En el momento que lo dejas, yo lo añoro mucho y yo no presumo de ser más trabajadora que nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí, se echa mucho de menos. Concha, ¿qué es lo que echas de menos? Por supuesto, el contacto con los compañeros, el tener que estar al día porque te lo exige tu profesión. Entonces, yo creo que la cabeza es muy importante en este trabajo y es lo que yo echo de menos. Y el levantarme todos los días e irme a trabajar. Yo no soy una persona que haya creado una familia, entonces, pues, como que después de casi 40 años yendo a la radio, yo he tardado mucho en poderme hacer a que, bueno, que esto se ha acabado y que es otra etapa más. ¿Que es muy bonita? Pues sí. ¿Tienes más tiempo? Sí. Pero no es como estar trabajando, ni mucho menos. Ahora que escuchas una radio, la SER, como tú bien indicas, pero lo escuchas de atrás del micrófono. Cuando hacías micrófono, ¿qué crees que ha cambiado? No, han cambiado muchas cosas, ¿eh? Han cambiado. Oye, yo me jubilé en el 2010. Llevo 7 años, ha hecho 7 años en este pasado septiembre que me jubilé, y en esos 7 años, vosotros, la radio ha cambiado, y vosotros muchísimo. Hacéis una radio, no sé si mejor o peor, no lo sé, pero sí diferente. Las técnicas actuales, que nosotros empezábamos a tener esas técnicas, las que había, porque Radio Jaén siempre se ha distinguido por cosa nueva que salía, cosa que se compraba, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, y a mejor, por supuesto, ¿eh? ¿Y cómo llega Concha? Ya conocemos un poco a lo que se dedica. ¿Cómo llegó Concha a la radio? De la manera más tonta. Yo llegué a la radio de la manera. Bueno, no sé si más tonta o con más suerte. Pues mira, yo vine a Jaén de la manera más tonta. Conocí a una chica que era profesora mía de unas cosas que tenía el Ministerio de Trabajo, ¿no? Se llamaba promoción. ¿PPO? El PPO, lo que conocíamos por el PPO. Yo era alumna en el PPO. Pues había hecho cierta amistad con una de las profesoras, monitoras, que se llamaban entonces. Y bueno, pues por circunstancias, estas chicas van a un viaje, tienen un accidente y muere una en el accidente. La otra obviamente se quedó porque eran chicas que se desplazaban a los pueblos, a un pueblo como el mío, de 2.000 y pico habitantes. Entonces, muere una ¿De de qué ellas. pueblo eres? Digo, porque lo estamos hablando de cuenta del pueblo. Soy de Puebla de Alcocer, de la provincia de Badajoz. Joder. Esta chica, la que queda de aquel accidente, le trasladan aquí porque se quedó hecha visto. Entonces el gerente de Badajoz entonces dice, lo mejor que hay es cambiarla de sitio, que conozca a otra gente. Y estaba tan agobiada que me dice, ¿te vienes unos días conmigo a Jaén? Mira, no, yo no puedo decirle a mi padre, yo no trabajaba entonces, que me dé dinero, que me voy a ir. No, no, al favor de venirte, de verdad, Concha, vente. Mi padre era muy, muy buena gente, muy comprensivo con todo. Llego a casa, lo digo y me dice, no, estaba en Badajoz y llamo a casa y digo, me está pasando esto. Y dice mi padre, ¿tú crees que puedes ayudar a esa chica? Pues ve con ella. Bueno, pues me vengo. Cuando ya llevábamos aquí unos días, bueno, tú ya has conocido los que van a ser tus amigos, tus compañeros de trabajo, oye, yo ya me voy. No, espérate un tiempo más, espérate, que es que. Y ya, como veía que yo me quería ir ya. Me dice, es que he hecho la solicitud de que te contraten a ti en el PPO. Pero oye, que yo soy una alumna tuya. No, tú puedes ser perfectamente una contratada. Y me contratan en el PPO. 6 meses de contrato. Termina ese contrato y cobraba paro. Y yo digo, bueno, pues voy a preparar una oposición que estaba pensando prepararla antes de todo esto, pero por circunstancias familiares había tenido que estar en mi casa, en enfermedad de mi madre y demás. Bueno, pues voy a preparar la oposición. Como tengo dinero, ya no tengo que decir a casa, mándame, pues vale. Empiezo a ir a una academia y empiezas a conocer gente que está haciendo lo mismo que tú, preparando la misma oposición que estabas preparando tú. Y un chico que además le he perdido la pista, no sé dónde ha ido a parar ese chico, Manuel Calero, entonces no se me olvida, me dice un día, ¿por qué no te presentas a Radio Jaén? Oye, tú te relacionas muy bien y se les ha ido una locutora y tienen un problema, no sé por qué él tenía ese.
esa ligazón con Radio Henkel lo sabía. Yo aquello me quedó, bueno, pero a mí la radio me había gustado de siempre. Mi madre era una oyente de la radio, en mi casa la radio estaba siempre puesta. Se lo digo a mi amiga, oye, Pepa, mira, me han dicho esto. Y mi amiga, que ya conocía más el mundo del trabajo y demás, esta tarde vamos a Radio Jaén. Esta chica es burgalesa, hablaba muy bien, llegamos a la radio y el director, Lorenzo Molina, que en paz descanse, se cree que es ella la que va a buscar. Claro, al escuchar hablar, no, dice, si yo no soy, es mi amiga. Bueno, pues me hacen un examen muy cortito. Me ponen a leer un disco de Concha Piquer, que en copla Concha Piquer para mí era lo más grande. Lo más grande. Se ve que el director y el otro señor que estaba con él, Tomás Araque, que ya creo que ha muerto también, pues veo que le dice, vale. Una de las cosas que me dijo es, en el estudio grande de Radio Jaén, que luego, fíjate, si lo he conocido, ¿no? Había una pianola y había unos bustos encima de la pianola de Wagner y Beethoven. Me dice el director, en el examen, que hiciera el favor de escribir dónde yo estaba para una persona que, por supuesto, no lo estaba viendo. Entonces hice la descripción, pues ahí estoy, aquello. Me dice, empiece a venir por aquí. Empiezo a ir por allí. Yo no me iba de Radio Jaén, me presenta toda la... Bueno, pues esta chica posiblemente sea la que se quede de locutora, en fin, no sabemos, pero me empiezan a enseñar las cosas. Lo primero, el control, lo primero que se aprendía era el control. Antonio Gómez, y fantástico, porque... Y a la semana me dejan sola por la noche. Yo tenía un miedo que no veas. Y aparece Antonio Gómez. Si yo veo entrar a mi padre, no me pongo más contenta. Cuéstate una mano. Sí, dice Antonio, olvídate que estoy aquí. Simplemente he venido porque no quiero que te sientas tan sola, que no había que hacer ni más ni menos que desconectar con radio de Radio Madrid, de la SER, y hacer la despedida, que no era ni... Y además una despedida que estaba escrita, que no te podías inventar nada. Arriba España, Viva y Franco, terminar, al final, ¿no? Terminar con Viva Franco, Arriba España. Y así fue como empecé. ¿Podríamos recordar cómo comenzabas tú el programa? Terminamos, pero ¿cómo comenzabas tú? Buenas tardes. Son las 12 del mediodía, 20 minutos, y comenzamos nuestro programa Hoy por Hoy Jaén. En el control está Paco Gómez, como casi siempre, o Paco Arbona, que también. Y después pues vienen los compañeros, vienen todos los compañeros porque cada uno aporta. Les vamos a hablar hoy de... Bueno. Y así comenzaba Concha, así terminamos nosotros. Queremos darle nuestro pequeño homenaje en estos desayunos de la SER, saber... Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer, como siempre, y un honor el estar delante de un micrófono de Radio Jaén. De verdad que sí. Gracias.